los cambios de momento y que es un lenguaje más centrado en la parte matemática, sino dando una funcionalidad. Vamos a decir, como por ejemplo, C, que lo metes en un microcontrolador y eso va girando el solo. Es un enfoque distinto. Aquí lo del punto y coma, importante porque a mí me, siempre me ha molestado un montón. El punto y coma, al igual que en los lenguajes, no es necesario. Los que a los formas más largas, pues lo sabéis más. Pero básicamente es porque el punto y coma aquí lo que significa es que eliminas el output por la salida. Como es un lenguaje de script, no es un lenguaje para un código aparte, siempre vas a tener la pantalla con manos al lado. Si quieres que algo no se muestre, pues cada vez que tienes una variable, si tienes, oh, es un vector, de 800 chorrones de mierda, pues dices, oh, pues no quiero que me enseñe siempre porque tengo un borrón a la salida. El punto y coma nos permite eliminarlo. Y que es un lenguaje diseñado por físicos. Entonces, por desgracia, los arrays empiezan en 1, no en 0. Y eso es un problema porque todos tenemos la costumbre de pues, cuando hacemos un for y lo iniciamos a 0, o que las variables bajan hasta 0, lo que sea, se le va a ir la olla. Y esto me hace dar errores y encima no te avisa que es en el propio bucle, por ejemplo, sino que es en otra parte del programa y es porque no lo entiende. Entonces es una cosa que si no estás tan acostumbrado es complicado. Y os va a dar muchos errores de claro. Y aquí un poco de. A la hora de hacer el código y pasar por interfaz, pues los elementos más propios, ¿no? De banda, que esto es lo que vamos a trabajar, que es las funciones básicas, esto es de abajo porque es más fácil. Las funciones básicas, pues lo mismo, vamos a repasar condicionales, vamos a repasar, entonces vamos a repasar hacer gráficas, que es lo más importante que tiene Matlab realmente. El comando help, y al final, pues hay miles de funciones que van cambiando cada versión, entonces el comando help pues, no es lo mejor amigo, y es lo que nos va a ayudar a poder trabajar sin tener que aprendernos todas las funciones en cada versión, básicamente. Cometer excepciones, que eso es más de metodología, es la forma correcta de trabajar con los scripts, porque me cometéis los códigos, por favor, nada de hacer 800 líneas y que nada responda a lo que sea, porque revisarlo es horroroso. Y la parte de secciones, que tiene bastante aplicación, es a la parte de hacer scripts y demás, por lo que está bastante bueno. Y nada, que trabajar un poco porque necesita un poquito más de profundidad de lo que suele ver. Y luego la parte de FAT, que lo haremos ahora mismo. Algunos se sonará, pero bueno, lo vamos a ver un poco más. Entonces aquí, el pad. Es aparte del pad de Windows, sabemos un poco lo que es, pero aquí me puede dar una definición un poquito más libre. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del pad de Matlab? Pero pues seguro que habéis visto, pues, tenéis todos los cuando veis el Matlab, esa pequeña pestañita está arriba. Entonces, ¿alguno puede decir? Puede ser como la dirección en la que Matlab va a buscar los archivos para ejecutarlos. Sí, más o menos. Cuando llamas a funciones también busca las funciones en donde tengas el path. Claro, eso es. El path básicamente es la ruta que tiene, porque Matlab funciona por ruta y es la ruta que tiene definida como a nivel local. Cuando vosotros arriba pues, os pone la dirección y os pone la carretera que estáis, es la que define como raíz. Es más, si tenéis la interfaz de Pound, que está Matlab, en el lado izquierdo, lo que tenéis es la lista de las carpetas de archivos y subcarpetas que hay dentro de la dirección que tiene metido. ¿Por qué es importante trabajar con el path y saber usarlo bien? Porque es la única forma que tiene Matlab de buscar archivos. Porque él tiene como medio experimentado esa mecánica de que puedes guardar las carpetas que sea y los buscas sola. Pero eso también está para las funciones que son de Matlab, de sus turbos. Cuando haces códigos propios, la cosa se complica. Porque no sabe dónde están los archivos y él no va a buscar en todos los lados, va a buscar solo en las carpetas que le entienda que son suyas. ¿Y eso cómo lo hacemos? Con el path. Entonces, esto es no ejercicio, pero es una cosa que nos pedís, que es en vuestros directorios, creamos una carpeta para los códigos que vayamos haciendo y para la parte de la aplicación, de la parte del organizador, y también así lo vamos introduciendo en el concepto del path. Esta es mi interfaz de Matlab. Entonces, como podéis ver, pues yo tengo pues, esto que es la regla de curso, pues estoy por aquí arriba. Hay users, mi nombre, documentos y demás. Que esa es la que él está buscando y aquí lo que podemos ver es el contenido que tiene la carpeta. Como podéis ver, hay dos tipos de documentos, ¿no? Y son esos que están como en gris, que parece como si fuese la variable oculta.
Y luego tenemos la parte que está iluminada, que es la parte que le pone ambiente. Y no tenemos. Sí, es un poco de olvido porque este no nos parece esto en la cuestión. Sí. ¿Pelía cosa técnica? Entonces, nada. Pues la gran diferencia es que esa parte que está iluminada es la que él está considerando como suya. Eso sí que es lo que está leyendo. Vamos a decir que es su pub, lo está considerando, que lo está leyendo, y si va a buscar funcionalidades, imaginaréis, hacéis una función y tenéis vuestra propia archivo.m con todas las funciones. Como no es suyo demanda, no es ninguna toolbox, no lo va a buscar, porque no lo va a encontrar. Entonces, cuando está iluminado, significa que sí que lo está viendo, vamos a referirnos. Y el resto, que son carpetas ocultas, porque no están iluminadas, no las van ni siquiera a abrir. Si no, si el archivo está dentro y lo quieres usar, pues tendrás que definírselo. Podrías meterte la carpeta para que aparezca iluminado y demás, pero no es una forma práctica de trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este tipo de...? ¿Cómo vamos a definir que esta carpeta será la que vamos a usar? Y es fantástico cuando vienes a añadir el path, que la parte de home, que es aquí, cerca de este apartado de aquí, se puede hacer de otro método, pero está de forma más limpia. Y aquí aparecen todas las carpetas que Matlab sí considera suyas, o donde las va a buscar. También aquí se puede ver que podéis tener opciones de move down y move to bottom y demás, porque él va a buscar en orden de arriba a abajo. Entonces, si vosotros si tenéis muchas carpetas incluidas, muchas funciones o archivos muy pesados, pues es nada más que pongáis arriba las que tenéis que buscar primero. En este caso, como muy igual, porque como vamos a hablar con la aplicación que va a ser independiente, no pasa nada. Pero para que lo tengáis en cuenta. Entonces, hay dos funciones arriba, que tenéis add to folder y add to which folder. La única diferencia es que si tú quieres hacer un ejemplo de folder, sea un desplegable, ya tienes que saber la carpeta que estás ahora. Y tienes que seleccionar pues, la carpeta que quieres añadir para tu búsqueda. Si le das simplemente add folder, añades solo lo que tenga dentro de la carpeta. Si hay carpetas dentro, no las va a buscar. Entonces, recomendación personal, siempre utilizar la versión de los folders. Entonces, por ejemplo, aquí tienes un disco duro que tiene la carpeta, ahora está añadida tanto la suya como la que tiene dentro, y nos vamos buscando. Ahora lo vemos, ahora esa carpeta que se llama code, ahora está iluminando. Si veo que está dentro de par, y si yo meto aquí dentro todos estos archivos que son mis versiones propias, ya estarían incluidas, incluso si no estoy dentro de esta dirección o estoy incluso en cualquier otra parte del ordenador, siempre las va a buscar, porque además están las primeras, porque va a ser la más rápida, y es donde va a hacer también. Esto que veis es el, los como puntos, más que nada porque el operador que utilizamos es el mismo. El operador que es el símbolo de porcentaje, es el que utiliza Matlab para utilizar los comentarios. Y cuando añadimos dos y añadimos un espacio, esto es importante porque si no lo reconoce como un comentario más, aparece esta parte amarilla y esta distinción. Y eso es lo que llamamos la sección. Entonces, lo que nos permite la sección es dentro de un mismo documento poner dos, hacer una distinción de espacios, por así decirlo. Es decir, vale, imagínate, tengo dos funcionalidades, o una funcionalidad con dos datos, pero a lo mejor no quiero, como es una cosa difícil, voy a hacer la prueba con esto que tenía, y luego voy a la parte de abajo. Pues para no tener que hacer dos archivos distintos, la parte de sección nos permite separarlo. ¿Veis que hay una parte que está como en amarillo y una parte que está en blanco? Pues la parte amarilla es como, vamos a decir que es una selección. Si nosotros utilizamos la parte de cuál sección, que para que sea más fácil, el atajo teclado es control más infinito. Lo que hace es que solo va a correr el código que esté en la parte amarilla. La parte que esté en blanco la va a ignorar. Entonces podéis utilizar miles de funciones distintas y a lo mejor va unido a un modelo de SWG, lo que sea. Lo que va a permitir es en un solo archivo tener todas las funciones que queráis. Y al final es mucho más cómodo para trabajar y tal como es la metodología de Matlab, es la forma correcta. Entonces, si va a un canal ya que vayamos unimando programas, para la aplicación no, porque es muy independiente y no lo corres tú, pero cuando estéis haciendo pruebas o cuando hagamos las partes de repaso y demás, sí que es bueno que vayáis haciendo secciones. Aparte, también veis que se puede poner un título y que aparece como un color más en negrita. Esto es eso porque, no sé si sabéis, podéis publicar vuestros scripts de Matlab.
y podéis incluso ejecutarlas y exportarlas a HTML y subirlas a la red. Es muy sencillo porque si está la parte de comentarios, el propio HTML, tal como lo construye, lo divide en partes. Es más, de hecho, vamos a coger un ejemplo. Yo me voy a ver, yo me voy aquí al mando y tenemos el botón de quitar el mando. Y si venís aquí, tenéis que tener seleccionada la parte del script, volvéis aquí al público y esta parte que tiene cookie genera un archivo de HTML. Eso lo podéis exportar, lo podéis llevar a la página web con un servidor y todos los scripts que tenéis vosotros están primero publicados con el formato, con los colores, no hay que hacer nada con ningún tipo de memoria y si el código compila, ofrece la salida también, si es una gráfica, la exporta también. Entonces es bastante cómodo si quieres hacer una presentación o quieres llevar algo, tienes que meter un informe, ¿no? Cualquier tipo de programa o cualquier tipo de validación, automáticamente lo hacemos, no tienes que hacerlo tú, al final del trabajo que hago. ¿Cómo haces los transfer? ¿Eh? ¿Cómo haces la sección? Ah, la sección, sí. Eso es siempre añadiendo la sección después. Por ejemplo, aquí puedes ver la parte de common, si ahora yo añado dos veces y le meto un espacio, automáticamente se queda la sección siguiente. Puedes no poner el título, pero es bueno poner el título por una cartilla. Y simplemente clicando entre arriba y abajo, la cambias automáticamente. Y luego aunque la venta de la publicación, el crear las tres distintas, como que se crean como distintas pestañas. Al final, cuando tú publicas un tipo de script, se publica el script entero. Entonces las secciones nos ayudan a separarlo y que quien sea el lector, que es la idea de exportarlo, que no sea muy libre. Creo que está bien. Y bueno, pues gente, ya voy a quedar aquí la parte de mata, porque lo siguiente que vamos a ver sí es hablar de diapositivas, pero está más bien que todo para gente que no puede venir a estas sesiones, pues a partir de aquí trabajaremos directamente desde la aplicación de mata. Entonces, la siguiente parte que tenemos que ver, el comando help. Es una parte como muy sencilla, ¿no? Pero que no suele tener la costumbre de la gente utilizar. ¿Por qué es importante el comando help? Porque no puede ser de todas las funciones de memoria, no tiene sentido. Porque siguiendo ya en tablas o en páginas web, ¿para qué? Porque claro, pues cuando estás en la universidad y estás estudiando, pues vale, tienes que aprender las funciones porque te van a examinar de ello. Pero cuando sales a un entorno real, nadie se sabe las funciones, no tiene sentido. Y además que en el caso de Mata hay tantísimos argumentos para cada función que es inviable, es imposible. Entonces, para eso utilizamos el comando help, por ejemplo, el comando float lo conocéis todos, ¿no? Es la parte gráfica. ¿Cuántos argumentos habéis utilizado vosotros de la función float? 100 números, ¿no? Pues tenéis el valor del eje X, el valor del eje Y y alguno más que habéis utilizado. Luego, los subplots, que te aparecen ahí. Por ejemplo. Más, ¿qué más habéis utilizado, por ejemplo? ¿O qué queréis que se pueden cambiar en el color? El color, ¿no? El color. El label. Claro, más los títulos, puedes cambiar de los ejes. Sí. Y dices, vale, ¿cómo se hace estas cosas? Tan fácil como escribir el comando hacer. Y lo muy fácil, el de gestión, que es el comando. Si está mal escrito, no siempre, pero a veces como que dice, por ejemplo, si llevo el título de hacer, seguramente la reconozca que es el comando color, porque para mí, exacto, lo reconozco. O sea que ni siquiera te falta saber cómo se llama la función, ni siquiera razón. Ya lo dice. Vale, podéis aquí ver. El comando plot tiene muchísimas entradas, muchísimas. Y además, esta es la versión simplificada, pero puedes escribirte 400 caracteres solo haciendo la función plot. Es más de. Bueno, no sé si tengo para aquí un código en el que quizás llevo una de las funciones. Todo este script, todo esto de aquí. Es solo para hacer una gráfica. Te enseñaré cómo hacer una gráfica. Es una buena gráfica, muy bonita y todo lo que tú quieras. Pero solo se te enseñaré el código. ¿Me voy a aprender lo que hace la sentencia de código? Ni de coño, me niego. Ya, un tema por respeto, no me apetece. Entonces, esto fue a base de utilizar el comando help. Aparte de que aquí lo podéis ver las respuestas, cambiar las pestañas, el coñazo. Si lo veis, por ejemplo, aquí abajo, de que esas partes están eliminadas, podéis. Y que se abra alguno y se abra que manda tiene el integrado unos HTML con su documentación. Ahora mismo carga por fin, pero no se llama hasta carga por fin. Y esto es una copia exacta de la página que tenéis publicados en su página web.
Y aquí va a tener mucho más tabulado, mucho más bonito. Ese tipo de filtros es que se generan cuando exportáis vuestros scripts. Sí, por ejemplo, esta parte de arriba, que es que eliminar aquí con el plot, eso es una carácter de scripts. Cuando le ponéis el título aparece con esta nada. Y así pues lo mismo, trabaja igual y si fuese el ordenador, pero que lo tenéis en vuestro propio ordenador. Así que es mucho más sencillo. Así que, también puedes preguntar más, pero no me seas y dices como entonces, no puedes hacer alguna cosa. Y nada, ahora que ya hemos visto lo que son las funcionalidades básicas, cómo generar un proceso por interfaz y cómo solucionar los problemas más sencillos para hacer más correcto de trabajar. Pues vamos a empezar un poco con lo que sería, vamos a decir, la clase de repaso, ¿no? De que hemos tenido la suerte de que muchos de vosotros ya habéis trabajado con Balas anteriormente, pero nunca esto es mal. Además, repasar un poco lo que hemos trabajado. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar, y yo creo que es lo más importante, además como hemos hablado antes de los tipos, a trabajar con los tipos en mapa. Como hemos dicho, los tipos de la variable pueden cambiar en cualquier momento. Entonces, es importante saber o poder controlar mediante el código con qué estamos viendo en cada instante, ¿no? Entonces, lo que hemos dicho, el MATLAB es medianamente una programación de todos los objetos. Todo lo que tú ves de tu variable es la etiqueta que hemos hablado antes. No es un int, no es un float, es una etiqueta que lleva la parte. Entonces, ¿cómo utilizamos nosotros esa información? ¿Cómo podemos saber en tiempo de ejecución qué está pasando? Eso es muy sencillo, porque es una función de fácil, por ejemplo, voy a hacer definir un tipo de valor. Y por ejemplo, la función class, que está como forma, class, y dentro del paréntesis, metéis lo que sería el error de la función. Aquí está el error porque lo que quieres es que suprima por pantalla esta línea, pero en este caso quiero verlo. Entonces, si ya mismo. No voy a hacerlo. Ahí está. La comando no se ha devuelto el valor table, que es el valor que tiene, y te vale. Pero es un 5, es un valor entero. No debería ser un int. Ya, pero es que eso más largo, supuesto. Más largo, supuesto, que un doble, porque podría coger decimal. Porque para mí es un 5.0. Y este es el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Porque MATLAB va a asumirlo todo. Entonces, si a lo mejor en la aplicación es más sencilla, no importa. Pero si la memoria que estás utilizando es importante, de un double a un int hay muchísima diferencia de espacio. Y eso aquí va a ahorrar muchísima memoria, programas mucho más rápidos. Entonces, aquí voy a proponer un ejercicio que voy a dejaros un tiempo para que vosotros lo vayáis planteando y demás, y luego ya lo resolveremos, que es sabiendo que puedes utilizar los tipos de las variables, es decir, tenéis la variable tipo class que os permite devolver. Quiero que cojáis una variable y le asignéis el tipo que queráis. Lo más sencillo, yo creo, que es que utilicéis un char. O sea, para los que no recordéis el char, es la comilla simple y dentro, pues, una letra, por ejemplo, un código. E intentéis que mute a lo largo de la ejecución del código. Es decir, vosotros ejecutáis la parte de, dices, vale, pues ahora es una A. Y utilizáis la función class para que te vuelva el tipo y os diga que efectivamente es un tipo char, o un tipo string, lo que él haya asumido. Y como puede notar en el código, nos gustaría que intentases que cambiase, o sea, hacer algún tipo de cambio, alguna operación que le obligase a que esa variable cambiase automáticamente, que volviese, por ejemplo, un double, que se volviese un libro. Entonces, no sé si os ha quedado un poco más claro o si hacéis una idea de lo que estoy pidiendo. Pues me gustaría, os voy a dar un par de minutos para que penséis un poco la idea, para que tratemos un poco, yo me pasaré por las mesas y os iré ayudando si necesitáis, y no para el momento que no lo podéis sufrir. O algo parecido a esto. He hecho lo mismo, pero dividido en chars. Vale, otra práctica única. Dividiendo entre chars también. Sumándole string se convierte en string. ¿Cómo? Pues mira, soluciones distintas. Podéis ver que MATLAB muta de mil formas distintas. Entonces, que sepáis que se le puede utilizar. Y esto nos sirve como aviso, porque al final, si trabajamos con alguna aplicación o hacéis algún cálculo, hay que tener en cuenta qué valores de entrada, qué valores pueden coger las variables en todo momento. En el momento en el que tú pierdas la traza de dónde estás trabajando, MATLAB va a cambiar las cosas. Y aquí da igual, porque al igual que muta en un lado, va a mudar en el siguiente. Yo puedo considerar esa nueva A como el valor 102 o el valor que tenga el char.
Pero si vosotros, a lo mejor, tenéis una función que no tiene buenos códigos de error implementados o que da algún otro problema, a lo mejor ya no es tan fácil. A lo mejor, si no encuentras una resolución rápida, automáticamente decir, los tipos son incompatibles, no los puedo juntar, y se acabó. Y se acabó el ejecución del programa. Y esto, si es un script, da más o menos igual. Imagínate que le lleváis una aplicación independiente, que sea el programa, y no es lo idóneo, ¿no?, que vayas a buscar. Entonces, la variable class, o sea, la función class os va a permitir identificar este tipo de cosas y que podáis tener control de vuestro propio código, que aunque el tipado dinámico es una ventaja a la hora de programar, que es más sencillo, a la hora de tener control de los datos es mucho más complicado. Vale, y luego que podéis saber que hay más tipo de funciones que os permiten cambiar, por ejemplo, no me acuerdo de la fuente de cómo lo hacen, creo que aquí. Vale. Por ejemplo, que esto es en esta ejecución. Bueno, aquí en... No, vale. Es una librería, perdón. Hay una librería que podéis, o un toolbox que podéis cargar, que lo que te permite es hacer operaciones lógicas para comparar con la librería. Esto es un doble y es una función específica que hace todo eso por vosotros. Lo podéis buscar si queréis, y si no, bueno, aquí por ejemplo, me ha salido que aprovecho el BBC, que podéis, utilizando los nombres de los tipos y metiendo la variable, le podéis obligar a que vuelva un tipo concreto. En el caso de que en la ejecución como esta se le va porque hay una operación que debería, le podéis aseguraros de si estáis trabajando con letras, estáis representando, aseguraros que cuando acabe el ciclo del programa y le tengáis que volver a usar, le obligáis a que vuelva a ser un tipo sano. Y ya está. Y así arreglaría ese defecto, que no es un defecto, que tiene un tipo dinámico. Entonces, dos preguntas, cuestiones, cosas que haréis. Como todo el mundo está más o menos, pero como siento, todo el mundo está claro. Bien. ¿Y al igual que puedes convertir cosas que no están dobles en dobles, puedes hacer también con otras enteros o...? Claro, claro, sí, puedes hacer los cambios que quieras. Es, y además, con los enteros, me gusta la pregunta porque hacen cosas que a mí no me gusta nada, pero les gusta más o menos. Y es que los enteros los clasifican en función del tamaño que necesita para asignarlos. O sea, por ejemplo, si yo ahora voy a la función, yo puedo hacer que la función A sea, por ejemplo, el chargea, por ejemplo, esto lo puedo hacer perfectamente, y lo que me va a devolver es el valor que sea, en una F, que es el 102, pero si yo le hago lo contrario, lo hago por ejemplo con 1000, no estoy muy seguro que el programa seguramente me mande a pase, es lo más probable. Correcto, me va a mandar para pasar algo. ¿Por qué? Porque la función min no la identifica con un valor entero, necesita el valor de bits que lo puedo quitar para guardarlo. Por ejemplo, esto se arregla fácilmente asignando esto. Por ejemplo, 16, 16 y ahora se lo cambio. Hay que decir que pues, es min 8, min 12, min 16, min 24, min 32, lo que queráis. Pero importante, min. Esto me ayuda, claro. Así que vale. Más cuestiones. ¿Qué queráis? Vale, correcto. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es un poco trabajar con los formatos condicionales, que es para... hablamos de if, hablamos del else, hablamos también de los bucles, todo lo que sería una estructura de control o una estructura de flujo dentro del programa. ¿Por qué es importante mencionarlo? Aparte porque son las estructuras más útiles que hay, porque nos permiten hacer cambios. En MATLAB, si habéis trabajado con Python, no sonará más. Pero si venís de C, por ejemplo, aquí los ifs y estructuras de control se hacen de forma distinta. Entonces, lo vamos a explicar que es un tema de formato, pero para que lo sepáis. Si está un poco más adelante, pues no. Pues aquí, como si los que os habéis visto y no los que os han dado, utilizáis el if y aquí tenéis una vuestra condición. Aquí, automáticamente, hace la indentación para trabajar dentro, que también, como os habéis dicho, indentando las variables de control, que es mucho más fácil de seguir. Porque ahora, no es como Python que si le sacas fuera te vuelve al principio te lo va a dar como válido, como inválido, no, aquí puedes trabajar perfectamente porque hasta que no encuentre el formato n, y lo utilizas aquí, el automáticamente lineal, hay un efecto que la operación lógica ha terminado. Pues dentro podéis poner el indexado que queráis. También, importante, si utilizáis los else, no utilizáis los, porque a veces hay gente que lo hace, no utilicéis los n para luego utilizar el else después, no lo va a reconocer, porque es como que identifica los bloques de uno en uno. Por ejemplo, o sea, esto que pongo aquí. Lo último y aquí n. Porque es como que
así termina de tomar la decisión. Si hay un end antes que el else, va a dar error. A lo mejor ejecuta, a lo mejor hace una cosa rara, porque a lo mejor no se lo da como error válido realmente, pero va a empezar a hacer cosas muy extrañas. Así que eso es un tipo de errores que quizá en la propia interfaz no le pide. Entonces, luego, el tema de los bucles, que igual si ya sabemos, pero lo recordamos. Para el bucle for no se hace con paréntesis, lo define como una condición y lo vamos separando con dos puntos. El primero sería el valor inicial, luego sería como el valor que utiliza, ya no delimitándolo, pero va a ser el paso del bucle y luego el valor final. Si tienes variables, recordad, todo empieza en uno, los bucles también, los bucles no entienden de cero. Así que si ponéis que algo así, por ejemplo, que esto vaya de 0 a 0 con 1 hasta 1, que estaría un bucle de 0 recorrido, no va a funcionar, porque no entiende que hay un B de 0 con valor válido. Pues esto lo tenéis que cambiar, por ejemplo, si queréis hacer lo mismo, tan fácil como hacer simplemente algo así y lo vaya a hacer hasta 1. Algo sencillo, yo lo mismo. Luego con un B al final. Y los bucles iguales, sin paréntesis, que es como sería este, al igual que igual y aquí con esa condición, por ejemplo, que A sea mayor que 1. Y luego, el N. Cosa sencilla, entonces, vamos a hacer también otro ejemplo para ir refrescando un poco la memoria y utilizar lo que hemos usado. Entonces, me gustaría que, utilizando pues, bien el bucle igual, el for, el que más os guste, diseñéis algún tipo de vector, pues bien, que sea que haga de avanza de 1 en 1, que haga de 2 en 2. Cualquier tipo de formato, pero generar un vector agregado, que sea de 5 o 6. Y luego, con ese vector generado, utilizáis la función plot para representar esa línea de ese vector que habéis presentado. También, la gracia que por ahí un poco interesado, me gustaría que dejéis el valor que queráis del plot, de los que hemos visto que comando help, podemos elegir multitud de elementos, pues que probéis alguno nuevo, que le hagáis alguna putada, que le cambiéis los colores, ponerle títulos, le cambiéis los ejes de sitio, lo giráis, le ponéis una malla, incluso si queréis, con esas dudas, como yo conozco algunos de ellos, si queréis hacer alguna cosa concreta, bien con el comando help o bien conmigo, pues lo vamos a hacer, ¿no? Y los pequeños que de repaso, así que venga, vamos a dar unos minutos para hacerlo. También, para que tengáis aparte, hacerme una sección distinta. O sea, si tenéis el código arriba, pues tan fácil como es. Que me hagáis la sección. Y me hacéis caso con la sección. Falta un carajo, ¿no? Bueno, en tal sección, no es que voy a hacer esto, sino que no lo sé. Una cosa, sí. En un bucle for, si no por espacio, estamos automáticamente en 1-1. No sé, la verdad. No sé. Eso lo vamos a probar rápidamente. Si aquí decís que el momento de entrada, lo podemos hacer. Sí, puede ser que no aparece que es el tipo. Bueno,
Entonces también depende de la hora, entonces parece que tienes formación modal.
si le pones un asterisco, pones asterisco, si le pones un asterisco, pones asterisco, y así muy bien. Pero ya te sé que me da la puerta final, pero por aquí. A ver si es como la gente viene a ver. Si no, lo dejamos ya veremos qué tal. Thank you.
muy fácil por supuesto. Sí. Gracias.